Los Mochis, Sinaloa. El artista plástico mochitense Carlos Valderrama Félix acaba de exponer en la Galería Emergente Glassbox Espace d'Art de un famoso barrio francés en París, con gran éxito. El joven de 27 años se posiciona como un gran artista emergente en el arte contemporáneo moderno de México, Non Place to Place. Es la muestra colectiva en la cual participa el pintor, junto con artistas de China, Líbano, México y España, en una exposición muy conceptual y contemporánea donde expuso dos de sus obras pictóricas In Traffic, 2018, de la serie Camouflage realizadas con pintura en spray sobre lona, que llamó la atención de los espectadores por su gran impacto visual. El director de la Escuela de Box Arts quedó impresionado con la obra de Carlos Valderrama y regresó a negociar la compra de los dos cuadros expuestos. Carlos Valderrama Félix con su obra. Foto, cortesía otras propuestas. Carlos Valderrama Félix expuso junto a David Orbich, a Oliud, Estefany Saade y José San Cristóbal. En las vitrinas la artista libanesa expuso una obra fuerte basada en un candil que perteneció a su familia y que después de la decadencia sufrida solo cuelga un cable con un foco que es con lo único que se quedaron. Otra obra conceptual fue la del artista chino, quien mostró un paquete que provocó escándalo en el aeropuerto, expositores. Los artistas conceptuales Estefany Saade, Carlos Valderrama Félix, Aoliud, José San Cristóbal, David Orbich. Foto, cortesía más sobre Carlos. Carlos Valderrama Félix expuso recientemente con gran éxito, ya que vendió muy bien su obra, en la Casa Gotjicoa en Monterrey, Nuevo León, donde surgió la invitación a exponer en París. El pasado 3 de julio se inauguró la exposición en la Glassbox. Su trabajo plástico está enfocado sobre la desaparición de la memoria, la muerte y la incertidumbre de las emociones humanas. Su trabajo es principalmente conceptual y responde a las circunstancias sociopolíticas y su proceso simboliza un acto de resistencia conceptual. El artista chino Ao Liu con su obra conceptual mostró un paquete que provocó escándalo en el aeropuerto, por considerarlo peligroso. Foto, cortesía en esta nota, Los Mochis Carlos Valderrama Glassbox Exposición.